Muy buenos días, vecinos y vecinas de la comuna. Siendo las 9:34, damos por iniciada la sesión ordinaria número 99 del Honorable Consejo Municipal de San Joaquín. Muy buenos días, concejales. Antes de iniciar, le solicité permiso al Consejo Municipal para poder incorporar un punto de tabla que tiene que ver con el reconocimiento de los ingresos de seis programas de salud que nos llegaron, donde tenemos que reconocer los recursos para poder pagar los sueldos. Sin oposición, se da por incorporado entonces el punto de tabla. Vamos al primer punto de la tabla, señor secretario. Gracias, presidente. Buenos días, estimadas concejalas, concejales, vecinos de San Joaquín. Existiendo el quórum para sesionar, el primer punto de esta sesión ordinaria es la aprobación de actas anteriores. En esta ocasión se presenta la correspondiente a la sesión ordinaria 96, que se efectuó el 5 de febrero. No sé si hay opinión respecto a la sesión ordinaria número 96. No, entonces entramos en votación en el punto 1 de la tabla. Aprobación de actas anteriores, sesión ordinaria número 96, del 5/2/2024. ¿Quién está por aprobar el punto 1 de la tabla? Todos los presentes en sala. Muchas gracias, concejales. Pasamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número 2 de la sesión ordinaria es los informes que deben entregar los concejales y concejalas acerca de las comisiones de trabajo. Y corresponde que se entregue un informe a la Comisión Social que preside el concejal Bukelis, que se efectuó el 14 de marzo, y la Comisión de Régimen Interno que preside el concejal Villalobos, que se efectuó el mismo día. Le damos la palabra al concejal Joseph Bukelis para que nos informe de la Comisión Social. Muy buenos días, señor presidente, vecinas, vecinos, colegas. Informar que en la última comisión se analizaron los siguientes puntos. Aprobación de otorgamiento de subvenciones. Ballet folclórico Millantú para gastos de pasaje aéreo. El Club de Adulto Mayor San Cayetano, adquisición de gas para comedor solidario. Club Social y Deportivo San Joaquín, adquisición de implementos deportivos. Club Deportivo Julio Martínez, adquisición de electrodomésticos y enseres. Y Centro de Madres Villa Cervantes, paseo de la organización. Eso puedo informar respecto a la Comisión Social de la semana pasada. Acá está, tengo los antecedentes. Ah, usted tiene los antecedentes. Sí, en reemplazo del colega. Comisión de Régimen Interno, concejal Buque. En la semana pasada, en la Comisión de Régimen Interno, se trabajó la conciliación de un funcionario que ya no presta servicios en la municipalidad y la compra de combustibles para 12 meses, bencina, acompañados por el director de la Dirección de Administración y Finanzas. Eso es cuanto puedo informar. Muchas gracias, concejal Josu Bukili. Pasamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número 3 de esta sesión es la solicitud del Consejo apruebe la propuesta de fechas de sesiones ordinarias. Presidente, como es tradicional, en la última sesión de cada mes deben aprobarse los días en que se celebren los consejos ordinarios del mes siguiente. Y en esta ocasión se propone que en el mes de abril se efectúe los días jueves 4, 11 y 18 del mismo mes. No sé si hay alguna propuesta distinta. No. Entonces entramos en votación en el punto 3 de la tabla, aprobación de propuesta de fecha de sesión ordinaria, mes de abril del 2024, que sean los días 4, 11 y 18. ¿Quién está por aprobar el punto 3 de la tabla? Todos los presentes en sala. Muchas gracias, concejales. Pasamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número 4 es la entrega que se hace de manera formal en esta sesión del proyecto de modificación presupuestaria número 5 del año 2024. Presidente, fue remitido a los integrantes del Consejo, usted la tiene en su mano, todos la tienen en su mano. Está citada una comisión de régimen interno. Es verdad que había acuerdo que los días que hubiese consejo en tu barrio no hubiese comisión, pero en realidad hay varios temas y la voluntad es que una vez que concluya la conversación con los vecinos, aproximadamente 12:30, se pueda celebrar esta sesión. No me mire así. Muchas gracias. Señor secretario, pasamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número 5, la solicitud del Consejo autoriza al señor alcalde a celebrar una gran compra de combustible, la número 70690, que fuera realizada vía convenio marco, que tiene por ID Mercado Público 194422 para la compra de gasolina 93 octanos y el ID 194438 para la adquisición de diésel, esto mediante un sistema de tarjetas de pago. Y la adquisición es a la empresa Copec Sociedad Anónima, RUT 99520000-7, para la adquisición de combustible según los precios y condiciones señalados en documentos adjuntos, todo por un monto total de 127.653.000 pesos, suma exenta de IVA.
Presidente, los antecedentes están a disposición. Como señaló el concejal Bukolich, esto se discutió en la Comisión de Régimen Interno la semana pasada. Hay una presentación y para efectos de acta y poder conocer esto, está presente don Xavier Aristía, director de gestión administrativa. Bien, don Xavier, para que no haga un resumen de la presentación, ya pasó por consejo esta discusión. No sé si es necesario, algún concejal tiene alguna duda respecto. ¿No? No, entonces entramos en votación en el punto 5 de la tabla, autorización al señor alcalde a celebrar compra de combustible número 706.90 vía convenio marco ID 19.444.22, gasolina 93 octavo, octanos y 19.444.38 diésel con sistema de tarjeta de pago con la empresa Copec S.A. RUT 99.520.0007 para adjudicación de combustible según los precios y condiciones señaladas en el documento adjunto por un monto total de 127.653.000 exento de IVA. ¿Quién está para aprobar el punto 5 de la tabla? Todos los presentes en sala. Muchas gracias, concejales. Concejales, pasamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número 6 es la solicitud al Consejo autoriza al señor alcalde a celebrar contrato con la empresa constructora Alvial Sociedad Anónima en el marco de la licitación pública denominada Reposición de Aceras Etapa 7, Comuna de San Joaquín, licitación que tiene por ID Mercado Público la 218-196-LR23, todo por un monto total de 4.463.877.000 pesos, impuestos incluidos, con financiamiento del Gobierno Regional Metropolitano. Todo esto en un plazo de ejecución de 550 días corridos, contados del día siguiente a la fecha de acta de entrega del terreno. Los documentos de la licitación presente están a disposición de los integrantes del Consejo y está presente en esta sala para exponer el punto doña Victoria Pino, directora de la Secretaría Comunal de Planificación. Bien, esto que los vecinos nos preguntan mucho, esto es una licitación que lleva mucho tiempo, que llegamos a la etapa final, que es la reposición de 81 veredas de la comuna, muchas que deben estar por aquí en la zona también, así que qué bueno que lo presentamos en el Consejo del Barrio para que los vecinos y vecinas puedan enterarse de este largo trámite que lleva un año y medio aproximadamente y que estamos en la etapa final, esperamos adjudicar e iniciar la construcción de veredas por ahí por mayo, si todo sale bien, así que aquí la directora nos va a explicar. Directora, les damos la palabra. Gracias, alcalde. Buen día, estimado consejo. Buen día, vecinos. Disculpen, es que les voy a dar la espalda. Vamos acá a acompañarnos con un apoyo gráfico para poder hacer un resumen de lo que ha sido esta propuesta, que efectivamente durante el tiempo de pandemia, como señala el alcalde, es un proyecto que se ha gestado hace mucho tiempo atrás, el año 2021, 2020 incluso partió su estudio de topografía, entonces muchos vecinos vieron en la comuna gente tomando medidas entre el 2020, después nos vino la pandemia, y igualmente mientras los equipos municipales trabajaban colaborando en la ayuda social también, técnicamente se levantaba en forma simultánea en ser en ese minuto una fuente acera 7. Por lo tanto, es un proyecto masivo, pero anteriormente, hasta el último proyecto acera 6, de tres veces más grande que eso, involucra 73.000 metros cuadrados aproximadamente de vereda y abarca prácticamente todo el territorio comunal. En sus siete territorios va a existir intervenciones. Son en total 81 calles. Y el monto estimado de este proyecto supera los 4.700 millones de pesos, muy lejos de los 1.000 millones que estábamos también acostumbrados a ejecutar como marco de proyectos grandes, digamos, de este impacto. Y este proyecto se gestó de esa forma pensando en ser, como les decía en ese minuto, un gran proyecto de reactivación económica y como ven ustedes ahí en rojo, es la cobertura que va a tener, ¿ya? Principalmente va completando todo el déficit que venimos hace años trabajando en este plan que es sistemático y por lo tanto ha logrado las mejoras que ustedes ven a lo largo de la comuna en sus ejes principales. El trámite que tuvo esto desde el 2021 a la fecha implicó que cuando vino esta recesión y estas alzas de precio producto de la reciente crisis económica, el proyecto que había sido financiado el año 2022 fue evaluado técnicamente por nuestros equipos y lo que propusimos ahí al alcalde y a los
gobiernos regionales que estaban ahí técnicamente acompañando el proyecto era suplementarlo antes de licitarlo, porque ya el proyecto tenía una baja, una caída en los precios que teníamos considerado de más del 30%, lo que iba a significar licitar un proyecto que seguramente no iba a tener oferente. Y bueno, hoy día es una realidad, mucho se habla de eso, son noticias a diario, y se actualizó el proyecto a todos los costos actuales, volvió a pasar por Serviu, tiene las avisaciones, aprobaciones técnicas, y solicitó por tanto suplementos al gobierno regional, fondos adicionales que fueron autorizados y permitieron llevar a cabo la licitación que estamos viendo a continuación. Dentro del mapa estratégico, ustedes saben que esto no solo tiene que ver con los objetivos principales de mejorar nuestra calidad de vida, ¿cierto?, sino que tienen que ver también con la accesibilidad universal, que es una meta estratégica del alcalde y su consejo para lograr que toda la infraestructura comunal permita una mejor accesibilidad para nuestros adultos mayores. Este proyecto contribuye muy fuertemente a eso. Los montos pasaron de este margen de 3.500 millones a más de 4.500 y un poco más con las últimas actualizaciones, y por lo tanto recibimos un convenio mandato que desde el año 2022 a la fecha incrementó más de 1.000 millones de pesos adicionales por parte del gobierno regional. Obtuvo finalmente su nueva actualización en septiembre del año pasado, fue aprobado por financiamiento en octubre, y nosotros iniciamos en diciembre ya la aprobación de bases técnicas que permitieran hacer el llamado a licitación. La licitación tuvo su ID de mercado público, que ahí también lo pueden buscar y seguir. Estos son procesos con alto nivel de transparencia, donde se debe convocar a todas las empresas presentes en el país a ofertar y a mostrar su interés en participar en la ejecución de este proyecto. Y el ID es el 218-196-LR23 y fue publicada en el mes de diciembre. Finalmente recibimos propuestas de adjudicación de dos empresas que querían participar y ofertar, y por lo tanto fueron evaluadas para ver cuál de ellas debía ser la propuesta a adjudicar. El día 11 de marzo, por lo tanto, como Comisión Técnica Municipal, se envía un oficio al gobierno regional para mostrar allá primero esa propuesta de adjudicación y esperar que ellos tomaran conocimiento y advirtieran si encontraban alguna objeción a la propuesta o no. Ellos no la aprueban ni la rechazan, pero sí toman conocimiento, y cuando advierten alguna situación que les parece necesaria de revisar nuevamente, lo hacen saber y uno tiene que volver a revisar el procedimiento. En este caso, el procedimiento fue revisado en ese sentido y el gobierno regional entregó su conformidad favorable el viernes recién pasado. Es en ese sentido que se confirma el punto de tabla para esta semana. Y se expone acá que con el incremento que se aprobó en el proyecto, junto con aumentar recursos para las obras civiles y la construcción de todas estas aceras, llamamos nosotros no solo veredas, porque además de la vereda se hace cargo de los accesos vehiculares, se hace cargo de los nichos, guardallaves, nivela las tapas que estén desniveladas en la zona entre accesos vehiculares y veredas, y además contempla una serie de arbolado en el caso de que alguno para efectos de ejecución de proyecto tenga que ser retirado. También el proyecto trae reposición de arbolado que muchas veces se pasa a llevar o está en malas condiciones cuando se están desarrollando las veredas. Es así que el proyecto contempla para obras civiles esto sobre 4.400 millones de pesos, y también agregamos en esta etapa, a solicitud del Consejo también Municipal y el Consejo Regional, un monto para asesoría que implica fortalecer nuestra dirección de obra con refuerzos para que puedan realizar una mejor inspección territorial. Entonces también se agregaron 64 millones para consultoría. Finalmente, esta solicitud de financiamiento representó prácticamente un 30% adicional desde el proyecto original por las razones que les expliqué al inicio, y estamos muy contentos y agradecidos que el gobierno regional haya accedido a ese aumento. Existe por territorio un esquema muy simplificado para que tanto nuestra comunidad y el Consejo pueda ir visualizando en cada territorio las calles que van a ser mejoradas, sus veredas y sus accesos vehiculares, principalmente por cada unidad. Entonces ahí está el territorio 1, el 2,
el 3, y como estamos en el territorio 4, ahí sería conveniente que pudiéramos revisar, ¿cierto?, que acá las calles que van a intervenirse son calles que ustedes efectivamente han solicitado su reposición y que van a aportar directamente con el mejor mejoramiento de la accesibilidad interna del sector. ¿Las leo? ¿Las leo? ¿No? Allá. El cronograma de licitación es el que ya les mostré. Las dos constructoras que participaron es la empresa Alvial S.A. y la constructora Millán Cura. Ambas fueron revisados todos sus antecedentes técnicos, económicos y administrativos. La empresa Alvial, al ser revisado todos sus anexos, todos cumplían con lo solicitado en la fase de licitación y quedó admisible. Y la empresa Millán Cura, lamentablemente, omitió la presentación de uno de los anexos que corresponde a los valores pro forma, que es un documento que se usa para establecer costos y precios. Y ese anexo era considerado esencial y al no presentarlo fue declarada inadmisible. Por lo tanto, queda una empresa que se chequea, que cumpla con todas las características de la pauta de evaluación, tanto en su experiencia, en su oferta económica, la mano de obra, en la presentación de la oferta y su capacidad económica, cumpliendo satisfactoriamente todos esos aspectos y logrando ser una oferta admisible, lo cual valoramos mucho en este tiempo. Es una empresa de alta experiencia y alto prestigio también en el desarrollo masivo de pavimentaciones, por lo tanto también acredita toda su experiencia que llega ahí al puntaje máximo. Y todos estos antecedentes en detalle, con cada uno de sus certificados, fueron remitidos, como señalé antes, al gobierno regional, evaluándose positivamente esta propuesta de adjudicación. Y por lo tanto, se propone al Consejo, que habiendo remitido anteriormente toda esta información en detalle, el proyecto llamado Reposición de Aceras Etapa 7, Comuna de San Joaquín, con su ID de Mercado Público 218-196-LR23, sea adjudicada a la empresa constructora Alvial S.A. RUT 79.738.590-5 por el monto de su oferta que corresponde a 4.463.877 pesos, impuestos incluidos, con el financiamiento aprobado de parte del Gobierno Regional Metropolitano con un plazo de ejecución de 550 días corridos desde la fecha siguiente del día siguiente del acta de entrega de terreno. Se también señala que, como lo establece el convenio mandato de este proyecto entre el municipio y el gobierno regional, esta propuesta fue remitida anteriormente al gobierno regional, recibiendo respuesta favorable de parte de este. Muchas gracias, directora. Recordar que son fondos del gobierno regional para las veredas, como siempre le hemos explicado a los vecinos, nosotros las veredas las hacemos a través de los fondos regionales. Esta es una postulación con el GORE y esta licitación pública va al GORE. Una vez que el GORE encuentra que están todos los antecedentes correctos, vuelve a la municipalidad y nosotros se la planteamos al Consejo Municipal. Es decir, ya hay un filtro. Está abierta la palabra, concejales, concejalas. No sé si hay alguna consulta. Concejal Ortiz. Gracias, alcalde. Primero que nada, felicitar a la directora por su presentación, ya, pero veo un tema de los montos. El primer monto que nos entregó, recordando el GORE, fueron algo de 3.600 y fracciones de millones, ya, lo cual se iban a hacer unas peticiones porque sabemos que los materiales han subido mucho desde la pandemia a la fecha. Y la última vez que conversamos sobre este tema, se suponía que iban a haber 5.000 millones. Entonces, quería saber cuánto es lo que GORE facilitó. ¿El resto para hacer los 5.000 millones o una directora? Sí. Bueno, las fichas de los proyectos se llaman ficha IDI y es una ficha que existe como reporte, así como el historial médico de uno, existe el historial de cada proyecto. Este se actualiza cada año con los reajustes que también aplica el Ministerio de Desarrollo Social sobre los proyectos y por lo tanto de los montos que teníamos el 2022 al 2023, aunque no pidiéramos nada adicional, siempre hay un reajuste, ¿ya? Entonces nosotros siempre hablamos que habíamos pedido para llegar más o menos a 4.500 millones, que efectivamente lo que tenemos en total, porque de los... tenemos aquí esta lámina, que aquí podemos apoyarnos con ese detalle para tener aquí... los montos a la vista,
que son los que se tomaron al momento de solicitar la aprobación aquí, no obstante hayan variado al día de hoy. En el 2022 teníamos 3.495.101 pesos de recursos. Ya estimamos que nosotros, haciendo previos los ejercicios que hacemos siempre responsablemente como municipio antes de licitar, vimos que nos faltaba mucho dinero con los precios que costaba el año pasado. Y ese 30% que estimamos más, se lo pedimos al gobierno regional, y total estimamos un monto de 4.463.876 pesos, o sea, pedimos 1.032 millones más, ¿ya? Para obras civiles. Recordar que el ítem de obras civiles es el que nos permite construir las veredas propiamente tal y todas esas obras de construcción, pero además nosotros le agregamos un ítem de consultoría. A raíz de estas recomendaciones, que todos sabemos que nuestros equipos municipales están sobreexigidos, que tenemos mucho proyecto gracias a las gestiones positivas que hemos logrado, hay mucho financiamiento, pero eso hay que inspeccionarlo. Hay que lograr estar en todo el territorio simultáneamente, y tanto el CORE, el Consejo Regional, como ustedes, concejales, también hicieron en un minuto este alcance de que fortalezcamos nuestro equipo municipal. Entonces también le pedimos aporte al gobierno regional para eso en esta segunda vuelta, digamos. Y ellos agregaron 64 millones más. Y por eso figuran estos 4.527.876 pesos, que es sobre los 4.500 millones que siempre les mencionamos que íbamos a lograr si ellos nos aprobaban, tener un margen de crecimiento hasta esa cifra. Y hoy día, si uno revisa la ficha IDI del año 2024, tenemos más que 4.527, tenemos hoy día un monto un poco mayor, que son 4.695, porque se actualiza automáticamente cuando pasa de un año al otro, la ficha vuelve a hacerle un reajuste. O sea, acá, de todas maneras, ese monto que queda adicional no es el que se le adjudica en este minuto al contratista. Él hizo una oferta y se enmarcó dentro de un precio, y ese precio es el que nosotros traemos a la oferta. Pero si tuviésemos que crecer un poco con algún ajuste durante el desarrollo del proyecto, sabemos que este monto 2024 tiene un pequeño colchón para crecer, y eso es lo que nos dice el gobierno. Un pequeño delta vamos a tener, ¿ya?, ahí. Porque entonces, los montos siempre son variables, pero nos estamos enmarcando en el de nuestro convenio. Concejal. Sí, otra consulta más. Es para esto, en todo caso, es para que los vecinos sepan de qué se trata y los gastos que se van a hacer, los montos. Directora, ¿quién va a ser el responsable, el hito de fiscalizar el trabajo, sean como se está pidiendo en fiscalización? ¿Va a ser el GORE que va a poner los hitos o va a ser el municipal? Directora. Sí. Por el convenio que hemos suscrito, que es un convenio mandato entre el gobierno regional y el municipio, ¿cierto?, que ustedes también pasó por consejo en algún minuto, una de sus cláusulas instala la responsabilidad de inspección en nosotros, como unidad, digamos, postulante y que solicita el proyecto, nos atribuye a nosotros la responsabilidad de la inspección técnica. Y nosotros lo que hacemos es pedirle este apoyo de consultoría para nosotros como asistencia a nuestros inspectores de la dirección de obra, que vamos a tener que designar, si esto es adjudicado, sale en el decreto alcaldicio a quienes se designa como inspectores. Pero entendemos que la dirección de obra está en todas las competencias para llevar a cabo la fiscalización, está dentro de sus roles, y por lo tanto siempre se decreta ahí la responsabilidad de los inspectores técnicos que van a abarcar esto, y a ellos vamos a poner a disposición las personas que vamos a contratar con este financiamiento, que podrían ser dos personas por todo el proceso, para que sean asistencia y apoyo de esos inspectores técnicos. Pero la responsabilidad es municipal, ya la inspección técnica es municipal. Y sí. Concejal, para terminar, ¿cómo se va a hacer esa contratación de las personas que van a apoyar a los hitos municipales? Las asistencias técnicas se deben publicar en el mercado público, ya. Se solicita el perfil que se acuerde ahí, que tenga más o menos las características que técnicamente establece la dirección de obra, que son profesionales con título de las áreas que tienen que ver con competencia construcción. Se establece un año de experiencia, se llega a un consenso ahí con lo que diga la dirección de obra, y se suben esos términos de referencia que se llaman, y con eso se convoca en el mercado público a todos los profesionales que quieran ofrecer sus servicios de asistencia técnica en la fiscalización. Muchas gracias. Concejal Arias. Gracias. En primer lugar, señor alcalde, saludar a todos los vecinos y vecinas que están hoy día reunidos en su sede. Como nos pasa cada vez que vamos al barrio, agradecerle que nos reciban en sus casas, porque en este caso nosotros somos los visitantes, ustedes son las dueñas y los dueños de casa.
En segundo lugar, sobre la materia que nos convoca en este punto, señor alcalde, solamente solicitar, como han sido los últimos capítulos de lo que son las aceras, porque este consejo ha manifestado que no duda en la formulación de los proyectos, porque están bien encomendados con la señora Victoria Pino, que llegan siempre bien a puerto, pero sí es lo que siempre tenemos nosotros la responsabilidad de hacer un correcto seguimiento. Entonces, sumándome a las palabras del colega, solicitar, como lo hemos hecho en los últimos episodios, que se nos entregue la información que quiénes serán los nombres, las personas y los contactos de la ITO técnico. Y cuando esto vaya avanzando, también que se nos vayan entregando a lo mejor informes periódicos, cosa de llegar a buen puerto esto y que no pase como han pasado con otros gobiernos comunales, no necesariamente nuestra comuna, que con todo lo que es la inflación que está viviendo el país, muchas veces obras quedan abandonadas. Y el perjuicio ahí final es de nuestros vecinos y de nosotros mismos que habitamos en la comuna, que vemos que nunca llegan a términos las obras de pavimentación o de construcción de sede o demás. Así que en ese sentido, solamente, señor alcalde, para hacer correcto uso de los bienes fiscales, que es el dinero en este caso que nos entregan, que se nos entregue de forma oportuna los nombres de los hitos técnicos de estas nuevas aceras y informes periódicos de avance, por favor. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. No sé si hay más consultas, concejala Elizabeth Cañedo. Bueno, más que todo también quería, aprovechando que están los vecinos acá presentes, que más allá de que como la municipalidad tiene la responsabilidad de tener hitos, que le llamamos los inspectores, que son los que fiscalizan los trabajos, los vecinos también se tienen que empoderar y fiscalizar. Como decía aquí la directora, hemos tenido trabajo en otros lugares donde los vecinos han sido protagonistas de hacer denuncias que tienen relación con imperfecciones que van quedando y que van dañando el real trabajo que debiera hacerse. Como por ejemplo reposiciones de árbol o algunas terminaciones, tapas que algunas veces que han tapado algunas salidas de vehículo, en fin. Así que yo quiero que en este sector, que es el territorio 4, van a tener ahí. ¿Y cuántos son, Victoria, son? ¿Vereda y lo que dicen? Sí, están Nuremberg, Gico, Cristóbal de Erazo, Gaspar de Espinosa, el pasaje Francisco de Castañeda, José Garibaldi, Pintor Durero, Francisco de Toledo, Vasco Núñez de Balboa y Cabildo. Son los tramos que se van a reparar. Son todos acá los lugares que van a ser intervenidos y hacer las mejoras que corresponden. Así que yo los invito aquí a que se empoderen como vecinos, ya que van a estar interviniendo el territorio, para que también ustedes sean grandes fiscalizadores de estas obras que vamos a estar haciendo. La plata es de todos los chilenos, que se está ocupando en las mejoras en San Joaquín. Así que eso es lo que les quería informar y invitarlos a que lo hagan. ¿Ya? Muchas gracias, concejala. No sé si hay más palabras, si no, entramos en votación entonces. En el punto 6 de la tabla, autorización al señor alcalde a celebrar contrato con la empresa constructora Alvial S.A. RUT 79738-590-5, en el marco de la licitación pública denominada reposición de aceras etapa 7, comuna de San Joaquín, ID 218-196-LR23, por un monto total de 4.463.877 millones de pesos, impuesto incluido, con financiamiento del Gobierno Regional Metropolitano, en un plazo de ejecución de 550 días corridos, contados desde el día siguiente a la fecha del acta de entrega de terreno. ¿Quién está por autorizar el punto 6 de la tabla? Aprobar, todos los presentes en sala. Muchas gracias, concejales, concejala. Gracias, directora. Después de mucho tiempo, este gran proyecto. Espero que nos vaya bien. Beneficia a toda la comuna. Esta misma calle que está afuera va a quedar pavimentada. La acera va a ser realizada desde Gaspar de Soto hasta Pedro Mira. Así que vamos a tener justo la que está aquí al frente nueva. Pasamos al siguiente punto de la tabla, señor secretario. Bueno, continuando con esta sesión ordinaria, el punto número 7, la solicitud al Consejo autorice al señor alcalde a celebrar un convenio mandato con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para la ejecución del proyecto denominado adquisición de 5 módulos, equipos y equipamiento para Escuela Taller de la Bicicleta San Joaquín, proyecto en etapa de ejecución que tiene por código del Banco Integrado de Proyectos el 459-093-0, el cual se financiará con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Los antecedentes, presidente, están a disposición de los integrantes del Consejo y continúa en sala doña Victoria Pino, directora de la Secretaría Comunal de Planificación, para exponer el punto. Sí, esta es la autorización para poder celebrar el convenio que trae la adquisición. Ya nos llegó el mandato, el proyecto que se revisa respecto a la
adquisición de los módulos. Lo vimos la otra vez en consejo. No sé si hay alguien que necesite la autorización para el dinero. No, no la aprobación todavía de licitación ni nada. No sé si hay alguna consulta, concejal. Yo siempre pido que pongan el monto en la tabla. Señor secretario. Otro punto que no. Ah, pero es que esta es la autorización para firmar. Pero debería tenerlo de igual manera. Que pongamos el monto igual. Sino que ya hay un monto que está designado y. Sí. ¿Sí? El monto corre. Estamos aprobando. La autorización para la firma, sí. Sí, ya. Claro. Este convenio. Estamos aprobando el monto, la autorización para firmar. No, solamente, sí. Pero sería ideal que entre paréntesis lo pusieran. Bien, ¿el monto? Sí, el monto por el que se aprobaría este convenio de ser suscrito son 62.865.000 pesos. ¿62.865.000 pesos? Bien, le vamos a agregar los montos. Concejal Ortiz. Gracias alcalde. Una consulta. Estos 5 módulos. ¿Serán instalados ahí mismo en el recinto municipal y esos que están van a ser parte también de la escuela? Sí. ¿Sí? Así es, acá tenemos un esquema que muestra que la idea es complementar ese módulo que hoy día existe. Estamos hablando de la esquina para nuestros vecinos de Carlos Valdovino con Avenida Las Industrias, ¿cierto? Donde está el Parque Isabel Riquelme, que hubo un espacio que quedó ahí un poco abandonado y que se piensa ahí consolidar con otros módulos de container que permitan hacer la sala donde se están impartiendo estas clases y donde se está capacitando en la mantención de bicicletas. Entonces contempla estas salas de clase y los servicios higiénicos principalmente, que complementarían lo que hoy día está. La última consulta, alcalde. ¿Ese terreno se entregó como dato a la escuela de la bicicleta? ¿O están provisorios ahí instalados? Estamos generando un convenio con la fundación. Ya. Para trabajar, porque acuérdese que hay que ver bien cuántos son los plazos, porque nosotros esperamos ahí tener el edificio consistorial el año 2028-2029, entonces tampoco se pueden hacer grandes obras en ninguna parte de ese sector, porque también nos han pedido instalar harto el reciclaje ahí, que ustedes igual lo han reclamado un poco, porque para darle forma a ese lugar, pero nosotros no hemos accedido por el tema de que no han reclamado porque ven ahí, pero no hemos accedido a que se haga nada como fijo, que es el problema que tenemos. Eso, no sé si hay más consultas, si no, concejala Montserrat Muñoz. Sí, solamente invitar a los vecinos que puedan acercarse a la Fundación La Bicicleta, que está en Carlos Valdovinos con Avenida La Industria. Es una fundación que se dedica a enseñar el oficio de arreglar bicicletas. Tiene un convenio también con nuestro municipio para que las y los vecinos puedan acceder a talleres certificados en reparación de bicicletas, así que invitarlos a que se puedan acercar a la fundación, que de repente no está tan difundida esa información, pero el trabajo que desarrollan es sumamente profesional y es importante que ustedes también puedan aprovechar ese espacio. Recuperaron también, creo que eso es sumamente destacable, un espacio que en realidad había quedado votado después de que se fue el SECREA, y hoy día un espacio donde había muchas incivilidades se transformó en una escuela de oficios. Así que invitarlas a que puedan conocer a la ELAB, la Escuela Latinoamericana de la Bicicleta. Muchas gracias. Si no hay más, entramos en votación entonces en el punto 7 de la tabla. Autorización al señor alcalde a celebrar convenio mandato con el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago para la ejecución del proyecto adquisición de 5 módulos, equipos y equipamiento para la Escuela Taller de Bicicleta San Joaquín por un monto de 62.865.000 pesos. Etapa de ejecución código PIB 459-093-0, el cual se financiará con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. ¿Quién está por autorizar el punto 7 de la tabla? Todos los presentes en sala, muchas gracias, concejales. Perdón, concejala Montserrat Muñoz, Patricia Leiva, Elizabeth Gaiguillos, Ortiz, concejala Tía Hernández, concejal Josu Bukelit, concejal Eduardo Villalobos, alcalde Labra, y se obtiene el concejal Arias. Tiene que fundamentar su obtención. Sí, señor alcalde, como han sido todas las votaciones de lo que es la Fundación de la Bicicleta, me abstengo principalmente
por un sentido de transparencia, incluso conmigo mismo y con la comunidad, de que soy demasiado amante de la bicicleta, estoy cerca del espacio, trato de estar muy presente a pesar de que mi tiempo no me los permiten. Y aparte, estoy pensando ya a futuro que luego que termine mi periodo actual voy a estar más cercano todavía, que incluso en proyección me interesa mucho el proyecto. Así que creo que es transparencia con todo, abstenerme en este caso. Perfecto, muchas gracias, concejal. Pasamos al siguiente punto de la tabla. Gracias, presidente. Continuando con esta sesión ordinaria, el punto número 8, la solicitud al Consejo otorgue su acuerdo para aprobar la modificación del presupuesto del proyecto correspondiente a un aumento de ingresos y gastos de la iniciativa denominada Mejoramiento Plazoleta Juan Nieto San Joaquín, proyecto que tiene por código 1C-2023-2344, proyecto que cuenta con financiamiento del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Línea Emergencia de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Subdere. Presente, los antecedentes están a disposición de los integrantes del Consejo. Está doña Victoria Pino para exponer el punto. Además, tiene una ligación con la propuesta de modificación presupuestaria número 5, que lo puede explicar la directora. Dile el monto antes de que... Sí, alcalde, el monto es 50.142.131 pesos. ¿131 pesos? Sí. Bien, directora, le dejo la palabra para que nos pueda hacer un resumen de la presentación. Bueno, este proyecto está emplazado acá en la calle Juan Nieto. Tenemos aquí un entorno industrial, ¿cierto? Es un pasaje un poco pequeño y su interior no tiene espacios verdes ni comunitarios. Entonces, está esta necesidad que se vio por propuesta, digamos, aquí del alcalde y el consejo, llevar el fondo de Calle Sin Violencia a poder ayudar a que este sector pueda consolidar el corazón de su barrio con un espacio recuperado. El financiamiento es de parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la Subdere, y este proyecto, el monto que se señaló, va a ser invertido principalmente para recuperar ese único corazón de barrio que tiene, donde hay elementos que los vecinos piden que sean retirados para que dé mayor seguridad, como una antigua construcción, que es una pérgola que está en muy malas condiciones. Entonces se demuele ese elemento, se mejora también algunos elementos de accesibilidad universal, haciendo jardineras con perímetro que pueda ser, digamos, usado por los vecinos, dar cabida así a un área verde central, que sea un punto de encuentro dentro del barrio. Y por eso también se intervienen algunos aspectos relacionados con iluminación, con mobiliario para poder permanecer en él, juegos infantiles, también se hace una propuesta de una explanada que los vecinos nos mostraron acá, que como no tienen mucho espacio para reunirse, en este mismo lugar que es de estacionamientos, ellos señalaban que cuando los autos están, hay igual un espacio vacío al centro, y cuando los autos no están, ellos se juntan, conversan, los niños juegan. Entonces se propuso una explanada flexible, le llamamos nosotros, de urbanismo táctico, donde a través del color se pueda arreglar el ordenamiento de lo que existe y también inducir y provocar a que ahí se hagan juegos, se genere instancia como de un uso más creativo con el espacio y los niños, y ahí agregar algunos elementos de mobiliario urbano que permitan complementar ese juego. Entonces, en planta sería algo con harto color, como se ve acá, pintado con esos elementos, y dando esta lógica como de una pequeña cancha de básquetbol, que son estos 3x3 que existen, simulando un poco esas líneas en la explanada, que sabemos que va a convivir el estacionamiento, pero también que no siempre están todos los espacios ocupados por el vehículo. Entonces acá estaría el área de permanencia de esa pequeña placita que se mejora, con lugares de sombreadero también, porque al eliminar la pérgola antigua incorporamos un nuevo sombreadero, y esta zona para actividades comunitarias, que también los vecinos nos señalaban que realizan ahí encuentros participativos. Se agregan algunos elementos de juego infantiles, como estos xilófonos, que permiten que los niños toquen ahí música, que trepen a estos juegos de cuerda. Se le agrega este aro de básquetbol en esta pequeña mini cancha pintada a color, digamos, que si bien no tiene medida reglamentaria, es un área recreativa, y esta condición multipropósito que llamamos nosotros permite la apropiación de varias cosas simultáneamente en el territorio.
Entonces, el proyecto esperamos sea prontamente ejecutado, luego que ha sido aprobado por la SUBDERE, va a ser presentado, como señala el secretario municipal, en la modificación presupuestaria que daría pie a reconocer este financiamiento, incorporarlo al presupuesto municipal y poder llamar a licitación. Bien. Muchas gracias. No sé si hay consultas. Concejal Arias. Más que consulta, señor alcalde, agradecer que estemos viendo los avances que hace mucho rato se están peleando. O sea, la semana pasada nomás hablábamos de otra zona que se había inaugurado, que era el lugar que estaba abandonado en el paradero 1 de Santa Rosa, donde comienza nuestra comuna. Y acá estamos dando cumplimiento también a otras cosas que usted habló en campaña o que también veníamos de arrastre hace mucho tiempo. Para el que no sabe dónde queda la población Juan Nieto, es lo que se le llama el barrio perdido, el barrio escondido, que está por Carlos Valdovino, entre medio de la Coca-Cola. Es la única población que hay en el sector donde es una U. Entra uno y sale, no hay más que eso. Entonces, en ese sentido, efectivamente, ahí tenemos una desigualdad demográfica con esos vecinos eternamente. Porque ningún gobierno comunal antes hizo, efectivamente, nada por ellos. No estuvo en estas mejoras. Así que de verdad que creo que parte de este consejo en pleno tiene que estar contento y la comunidad tiene que estar también contenta de que se está saldando deudas por muchos años pendientes. Así que solamente agradecer la gestión que está encabezando, señor alcalde, y por supuesto a las funcionarias que están detrás de esto. Ya queremos ver esto inaugurado y ojalá que también podamos invitar a las vecinas que hoy día nos acompañan acá para también seguir cohesionando de que por mucho que ellos estén ahí en un lugar perdido, son parte de la comuna. Entonces, los que hoy día estamos celebrando este hito, también estemos allá ese día junto con las vecinas acá para decirles que no están solos y solas. Así que eso, señor alcalde. Muchas gracias, concejal Arias. Concejal Josu Buquilito. Gracias, señor alcalde. Contento, ¿eh? Contento por lo que se está desarrollando, ya que esto partía por ahí por el año 2023, ¿no es cierto? Y este proyecto de 50 millones aproximadamente va a dar un bienestar absoluto a los vecinos del sector. Recuerdo haber ido a algunas actividades que se realizaron ahí, y entre cemento quebrado, pasto que no era pasto, que era chépica, era bien deprimente, ¿eh? Y habían hartos niños metidos, autos metidos entre medio, que no estaba para nada claro. Y al ver las fotografías, ¿no es cierto?, de lo que se va a hacer, realmente es espectacular. Y invito a los vecinos a poner ojo en los detalles de los trabajos. Recuerden que merecemos el mejor servicio y los mejores productos. No vaya a pasar lo mismo que pasó, y lo digo personalmente, con el tema de las veredas, que quedaron como la mona. Y fue la Germán Riesco está hablando. Que se venía de antes y fue realmente horrible. Sí, ¿por qué no podemos tener el mismo servicio que en Las Condes, Vitacura, ¿no es cierto? Merecemos en San Joaquín lo mejor. Así que felicitaciones para los vecinos y que inviten a la inauguración. Perfecto. Concejala Gallillos. Yo también quiero felicitar el proyecto, al departamento, por supuesto, que dirige la señora Victoria. Bello el proyecto, me gustó, bastante colorido, muy atractivo. Quiero también contarle a los vecinos que estos proyectos no nacen así al azar. Esto también hay una intención de la administración en que está presente acá, en este caso de quien está presidiendo el consejo, de intencionar ciertos lugares donde él quiere mejorar y donde siente que hay vacío y que no se ha hecho nada realmente como corresponde. Así que esto, no vuelvo a insistir, no son proyectos que uno nos mandata el Estado porque nos da la plata, sino que más bien es que el alcalde instruye a sus funcionarios dónde quiere que levanten un proyecto de estas características y vamos a la pelea por los recursos. Así que eso es súper importante que lo sepamos, porque a veces para eso estamos los consejos en terreno, para que ustedes interioricen un poquito más cómo funciona y quién es la cabeza de que podamos tener este tipo de proyecto y dónde los direccionan, parte por la administración que está en turno. Así que felicitaciones también, alcalde. Creo que, como dijo mi colega Aria, obviamente siempre se está en deuda en distintos lugares, pero hay otros lugares donde siempre hay más debilidad que otros. Así que, por lo tanto, que quede un buen proyecto y que el aumento de los recursos obviamente alcance para todos. Y lo más importante, fiscalicen.
tienen que fiscalizar, tienen que ser protagonistas de lo que les instalan, les hacen las mejoras en el sector. Ustedes son los que lo van a usar. Nosotros vamos a las actividades, participamos en la actividad y nos vamos. Pero ustedes son los que van a estar disfrutando del entorno y todos los vecinos que obviamente van a estar cerca de ese lugar tienen que ser fiscalizadores y exigir que sea de un estándar que como cualquier otro lugar. ¿Ya? Así que eso. Presidente. Muchas gracias, concejala. Concejal Ortiz. Gracias, alcalde. Bueno, primero que nada, y decir la segunda vez, felicitar a la directora por su presentación, el trabajo de los profesionales que tiene a su mando. Consulta. Sabemos que estos son proyectos que vienen pronto, porque se tienen que postular y todo eso, ¿no es cierto? Pero hay unos que ya se presentaron. Quiero saber si hay ya en ejecuciones alguno para poder ir como fiscalizador. Concejal, estamos fuera de la votación. Tiene que ser algo respecto al proyecto mejoramiento Plaza Juan Nieto. Sí, pero va lo mismo de los proyectos. Eso no es alcalde. No es inteligente la consulta. Sí, se entiende. Bien, no sé si hay más preguntas. No, si no hay más consultas, entonces entramos en votación. Punto 8. Acuerdo para aprobar modificación de presupuesto de proyecto correspondiente a un aumento de ingresos y gastos por la iniciativa Mejoramiento Plaza Juan Nieto de San Joaquín, código 1C-2023-2344, por un monto de 50.142.131 pesos, con financiamiento del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Línea de Emergencia de la Subdere. ¿Quién está por aprobar el punto 8 de la tabla? Todos los presentes en sala. Muchas gracias, concejales, concejala. Muchas gracias, directora, por su presentación y por su trabajo y a sus equipos. Vamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, continuando con esta sesión, el punto número 9, la solicitud al Consejo autoriza al señor alcalde a celebrar una conciliación en la siguiente causa laboral según los términos contenidos en documento adjunto. Esta es una petición, presidente, que recae respecto a una demanda del funcionario Luis Eduardo Acevedo Carreño. Es una causa que tiene por rol interno del tribunal O65-2024 y el monto que se propone el acuerdo es de 5 millones de pesos. Los antecedentes de esta, por qué se llega a esta propuesta, los expuso la directora jurídica en comisión, como señaló el concejal. ¿Está en condiciones de ser votada, presidente? Bien, no sé si hay consulta. Se trató en la comisión respecto a la situación de este trabajador de 76 años. ¿No? ¿Nadie tiene consulta? Entramos en votación entonces. ¿Nueve, autorizar al señor alcalde a celebrar? Concejal. Votemos, quiero hacer una consulta a la directora. Ya, bueno, este documento sí lo presentaron, pero no hablaron de la fecha de término, solamente hablan de inicio de una contratación y un año de término que no me cuadra. Ya, y que dice periodo de presentación de servicio del 1 de junio del 2015 al 31 de diciembre de 2023. Se informa, además, que durante el periodo correspondiente al 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre de 2020, don Luis no prestó servicio a la municipalidad ni se decretó contratación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dice que del 1 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2023, o sea, que es continuo? O sea, tendría que acá decir que trabajó un tiempo y después pasó a otro tiempo de contratación. No trabajó directamente del 1 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2023. Ojo, sí, para que lo podamos explicar igual, ¿sí? Como en la comisión. Sí, buenos días, concejalas, concejales, vecinos y vecinas. Como lo expliqué en la comisión de la semana pasada, el prestador de servicios comenzó su vínculo contractual con nosotros en el año 2015 hasta diciembre del 2017. Desde el 1 de enero del 2018 hasta diciembre del 2020 no estuvo contratado y luego volvió a ser contratado desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de enero del 2024. ¿Por qué se explican esos términos? Que también lo señalé en la comisión pasada, porque tenemos que hacer un análisis del riesgo, es decir, del periodo completo en donde el prestador pudo haber estado vinculado a nosotros como municipio. Y entre medio se señala la laguna. En esos mismos términos lo expliqué el jueves pasado en comisión de régimen interno. Concejal Ortiz, ¿cómo fue explicado en la comisión? No sé si estuvo presente. Sí, estuve presente, alcalde, pero no, no vi, no escuché ese. Pero no, me quedó claro. No me es quedó claro. Es importante la que quedó claro porque sí. Aquí, por lo que yo entiendo, él trabajó directamente hasta el 23, del 15 al 23. Pero acá lo está explicando. La minuta, concejal, esta minuta fue la que revisamos con mucho más detalle de lo que se expresa aquí en la comisión. Está señalado textualmente cuál fue el periodo donde no prestó servicios. Y por eso lo ponemos a ese tenor, para no inducirlo a error a ustedes.
Perfecto. Sí, no es en contra de no aprobar esto, está aprobado, nosotros lo aprobamos, pero tenía esa duda, solamente esa duda, y salir, y usted lo está comentando. Entramos en votación entonces, en el punto 9 de la tabla, autorizar al señor alcalde a celebrar conciliación en la siguiente causa laboral, según los términos contenidos en documento adjunto, causa RIT 0-65-2024, Luis Eduardo Acevedo Carreño, por un monto de 5 millones. Intenta aprobar el punto 9 de la tabla, todos los presentes en sala, gracias concejales, concejala, muchas gracias directora. Pasamos al punto 10 de la tabla. Bueno, el punto número 10 la solicitó el Consejo apruebe el otorgamiento de subvención a las siguientes organizaciones. Son 8 solicitudes, presidente. Las 8 cartas están a disposición de los integrantes del Consejo. Como señaló el concejal Bukelich, respecto a 4 de ellas se discutieron en comisión y 4 de las distintas son los acuerdos, probablemente tal, respecto a subvenciones a clubes de adulto mayor y a centros de madre y clubes deportivos. Bien, no sé si hay alguna consulta. Fueron discutidos en comisión. Bien, entonces entramos en votación. Aprobación de otorgamiento de subvención de las siguientes organizaciones: Ballet Folclórico Mantú, 10 millones. Gasto de pasaje aéreo a la presentación en Bélgica e Isla de Pascua. 2. Club de Adulto Mayor San Cayetano, 600 mil. Adquisición para Comedor Solidario. 3. Casa de Amigos de Tango El Pinar Adulto Mayor, 250. Celebración aniversario. 4. Club Social y Deportivo San Joaquín, 500 mil. Adquisición de implemento deportivo. 5. Club Deportivo Julio Martínez, 500 mil. Adquisición de electrodoméstico y enseres para la sede social. 6. Grupo Folclórico Adulto Mayor Reminiscencias del Ayer, 250. 7. Club de Adulto Mayor Hilando Sueños, 250. 8. Centro de Madre de Villa Cervantes, 250, para paseos de la organización. ¿Quién está por aprobar el punto 10 de la tabla? Todos los presentes en sala. Pasamos al siguiente punto de la tabla, señor secretario. Bueno, el punto número 11 es una materia que tiene que ver con exenciones de derechos y casos sociales, y es que derivado de la situación socioeconómica debidamente calificada por la Dirección de Desarrollo Social, se solicita la exención de los derechos de aseo cobrados en las patentes comerciales que se indican para el segundo semestre del año 2024 y la totalidad del año 2025 de los siguientes contribuyentes. Son 2 solicitudes, presidente. Primero, de don Flavio Alberto Núñez Gatica, que está domiciliado en Pirámide 370, para la patente ROL 101-346-7 y su giro es reparador de calzado. La segunda solicitud es de doña Eloísa Teresa Gutiérrez Muñoz, con domicilio Carlos Fernández 421A, el ROL de la patente 22-1666-3 para el giro de bazar. Como es tradicional, presidente, se remitieron las cartas, pero no los informes porque contienen datos de carácter personal. Bien, no sé si consulta, si no entramos en votación en el punto 11 de la tabla, exención de derechos de casos sociales, dirá la situación socioeconómica derivadamente calificada de la DIESO, solicitada la exención de los derechos de aseo cobrados en las patentes comerciales que se indican para el segundo semestre del 2024 y la totalidad del 2025, los siguientes contribuyentes que el secretario municipal ya indicó. ¿Quién está por aprobar el punto 11 de la tabla? Todos los presentes en sala, muchas gracias, concejales, concejalas. Pasamos al punto 12 de la tabla, que es el punto que ingresamos. Bueno, el punto número 12 que se ingresó al inicio de esta sesión es la solicitud al Consejo apruebe los siguientes convenios suscritos con la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín. Son 6 convenios, presidente, están enumerados en el documento que se señaló y además fueron remitidos ayer a los correos electrónicos de todos los integrantes del Consejo, presidente. Bien, entonces lo que solicito es la aprobación del ingreso, no, autorización del, ¿cómo es el? Suscribir los convenios, sí. Ya. Solicito la autorización del Consejo Municipal para suscribir los siguientes convenios. Programa Elige Vida Sana por 95.482.421. Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar, SECOF, 600.036.830.730. Programa Cuidados Paliativos Universales, 138.786.622. Programa Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaria, MAIS, 84.133.208. Imágenes Diagnósticos, 182.369.800. Y Espacios Amigables para Adolescentes por 31.134.676. ¿Quién está por aprobar el punto 12 de la tabla? Todos los presentes en sala. Muchas gracias, concejales, concejalas. Pasamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto ahora 13 y final, hora de incidentes. Está abierta la palabra, concejales y concejalas. Concejala Gallillos, tiene la palabra. Bueno, voy a saludar ahora en este punto a todos los vecinos presentes, agradecerles que nos reciban. Con el fin de no distraerme de los puntos de tabla, no los saludo en ese momento, pero este es el espacio que todos tenemos para hacerlo. Así que muchas gracias. Quiero felicitar, me entregaron esta postal que antiguamente se mandaban mucho a través de correo, lo sentí así, y quedó muy linda la sede, bien bonita. Yo creo que aquí sí vamos a tener que ayudar y ahí a que quede en su interior también quede tan bonita como está por fuera. Así que ahí yo
también toquen puerta la la municipalidad. Siempre estamos siendo generosos, como ustedes pueden ver en el punto en que estamos aprobando subvenciones, así que ustedes también pueden postular a ellas también. Así que eso por un lado. Lo otro tiene que ver con un dato que es importante, aprovechando que no todos los vecinos pagan derechos de aseo, pero los que pagan están en dos etapas. En la primera, en que hoy en día la ley 21.554, que vence la primera semana de abril, es cuando uno se puede acoger a que le eliminen las multas e intereses, y la verdad es que los descuentos son considerables a personas que tienen una deuda considerable en los derechos de aseo. Así que les invito a informarse, a darse una vueltecita por la municipalidad para verlo y ver si también se pueden acoger a tomar estos descuentos y pagar lo que les va a quedar como excede, como delta. Ahora, lo otro también es, está abierto a las postulaciones para quedar exentos los derechos de aseo. Año, segundo semestre de año 2024, 2025 y 2026. Vean los requisitos, porque hay personas que se acumula la deuda de aseo por año, pero no postulan a quedar exenta y a no pagar. Y ese beneficio lo tiene la mayoría de los vecinos que reúnan los requisitos. Así que uno de ellos es tener ficha de protección social con un 60%. Así que los invito a informarse, acercarse a la municipalidad y hacer uso de este beneficio que está pensado para todos los que califican. Ya ahora lo otro voy a mencionar, presidente, que me bajé en la camioneta, la van que nos trajo, y advertí que los pasos de todo cebra, lo advertimos, concejal. Ni le digo, horrible, no hay pasos de cebra. Hay que pintarlo. Así que venía un colectivo y ahí hicieron, ay, por momento, momento. Entonces ahí me di cuenta que están borrados, así que voy a partir por la casa, por el sector donde estamos, que pinten el paso cebra. Porque de verdad que estamos mal. Absolutamente. Ya, y sobre todo que ahí hay hasta un grifo, así que... Ya están afuera pintando ya. Por favor. Así que... Pero, y no están desmarcados, ¿ya? Así que ahí los vecinos van a poder opinar ahí. Ya. En beneficio a eso, yo le voy a entregar tres... solicitudes que tengo, que fui yo misma presencialmente a revisar, un disco pare que está tapado por los árboles, totalmente ahí en Varas Menas con Brasilia, y dos focos que están totalmente tapados por árboles en Sierra Bella y están con los numeración. Así que ahora mejor le damos espacio para que así los vecinos puedan hablar y contarnos su inquietud y sus necesidades. Muchas gracias. Después intervienen los vecinos. Para concejal Joseph Bucle, vamos a cerrar esta ronda y partimos con los vecinos. Sí, alcalde, gracias. Dar las gracias a todos por darnos la bienvenida a este lugar que hemos visitado tantas veces, que está cada día más lindo, aunque le falta todavía, pero estamos todos comprometidos con los trabajos. Respecto a los trabajos que se van a realizar, tanto de veredas como cualquiera de otro tipo, por favor, que entre todos vayamos fiscalizando para que no tengamos después que lamentarnos porque quedó malo, la calidad del servicio, etcétera. Respecto al tema de las veredas, fue realmente angustiante el tipo de trabajo que hicieron, y después de eso ya no hay nada más, pues. Entonces, por favor, para que entre todos nos preocupemos y nos ocupemos, y que alcalde también podamos, a través de los hitos correspondientes, que los trabajos sean de alta calidad. Quiero saber si es posible, quiero reiterar un poquito el tema de las bicicletas de carabineros que están en mal estado, porque necesitamos más carabineros en las calles y esa es una buena posibilidad. Alguien planteó que tal vez a través de la Fundación La Bicicleta tal vez podríamos generar algún tipo de conversación, alcalde, como para poder sacar rápido esos vehículos a la calle. Anoche estaba paseando por departamental y me encontré con una ambulancia y carabinero. Dije, aquí quedó algo, aquí pasó algo. Fui a ver y resulta que estaba Senda, el Servicio Nacional de Drogas, con carabineros parando vehículos para hacer test de drogas y alcohol. Y fue bastante grato y agradezco que también lo hagan en nuestra comuna. Una persona se fue detenida porque andaba sin carnet de identidad y andaba, pero... Ya no andaba, no le iba a decir arriba de la pelota, no, andaba ebrio. Y la persona lo llevaron al hospital y seguramente iba a pasar a control de detención. Así que agradezco esta preocupación que muchas veces no vemos porque ellos trabajan en la tarde, noche. Me piden por favor que se retire el ruco que está en Avenida Las Industrias casi al llegar a Lobo Valle. En la Plaza Trubal
las vecinas del sector que están ahí en la Plaza Asdrúbal solicitan una intervención a los juegos, que estarían algunos en mal estado, no en las mejores condiciones, que rebajen también las plantas, los arbolitos, porque se juntan personas de dudosa proveniencia y que podrían ser ir a delinquir. Lo otro, señor alcalde, que me solicitan, pero esto lo voy a hacer llegar, habría una abuelita en el territorio 1 que estaría en situación de calle. Estaría en situación de calle, es ciega, y la habría acogido una persona que probablemente podría estar haciendo algún tipo de abuso con el adulto mayor. Así que le voy a hacer llegar los antecedentes para que hagamos una intervención. En la calle Juan Griego, entre Pedro Mira e Ingeniero, pasan camiones con carga de tierra, piedras, etcétera, y van dejando la tremenda escoba. Botan piedras, tierra, y los vecinos tienen que estar lidiando diariamente con eso. Así que, por favor, le voy a enviar también a través del secretario municipal toda la información para que se tomen cartas en el asunto. Perdón. Eso es cuanto puedo informar, señor alcalde. Muchas gracias, concejal Yosubukir. Concejal Arias. Sí, nuevamente saludar a los vecinos. De verdad que es grato venir a la sede ahora, después de tantos pescados fritos que tuvimos acá y que no era lo que hoy día tenemos, porque me recuerdo que fue una campaña grande para que el segundo piso, esta sede fuera avanzando. Siempre nos falta más, efectivamente, tal como dice el alcalde y algunas vecinas por acá atrás. Hace falta un segundo piso y seguir complementando más necesidades para la comuna, ¿cierto? Son sueños futuros que tenemos que ir avanzando. Primero, exijo mi postal porque yo no la tengo aquí a la vista. También quiero tener mi postal para el recuerdo y la memoria. Otra cosa es, gracias por los colores. Gracias por los colores. De verdad, se agradece una sede en colores. Y yo creo que acá tenemos un desafío, señor alcalde. Hemos hablado muchas veces con usted, ya que me toca presidir la Comisión de Cultura, de que nuestra comuna, cuando nació y quedó como una parte del viejo San Miguel, quedó sin mucha identidad, porque en conjunto tenía una identidad establecida, pero quedó para acá solamente los barrios obreros, a través de las fábricas que habían en ese momento, y tenemos que forjar la identidad de comuna, de barrio. Entonces, con lo que nos están diciendo los vecinos con estos colores, a lo mejor le hago el llamado y el tejo pasado de ver la forma de un proyecto de que las casas del barrio sean en colores. Ver cómo podemos llenar el barrio con colores como esto. ¿Por qué? Porque es un desafío mayor. Ya lo hemos dicho antes con el concejal Yoso, también con la señorita Tiari y la señorita Montserrat, de que un barrio en colores no es tan solo porque sean más bonitas las casas, sino que también porque nos ayuda a la salud mental. Porque si amanecemos en una comunidad con muchos colores y no tan gris, efectivamente uno amanece con otra energía. Así que con esto que le estoy diciendo como tejo pasado de cómo salimos a buscar un proyecto que nos ayuda a pintar las fachadas en colores para que tengamos una comunidad con mucha más esperanza que todavía que la que tiene, también le hago un llamado de atención un poco también, alcalde, a que sigamos avanzando, que mandemos una cartita en nombre de los vecinos nuestros, de esta comunidad como de muchas otras, para que la salud pública, y lo digo con todas sus letras, sea cada día mejor. Porque si hay una cosa que estamos al debe como país, es algo que tenemos que equiparar con lo que salían a decir muchos estudiantes en algún momento, que la educación tenía que ser pública, gratuita y de calidad. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como comunidades con la salud. Porque hoy día tenemos el recuerdo, por ejemplo, de uno, muchas gracias, de por lo menos a mí se me viene al tiro a la cabeza la imagen de Andrés, un dirigente de acá que murió esperando salud pública. Y así cuántos otros de nuestros vecinos y uno mismo de repente tiene que estar muchas horas en el hospital esperando ser atendido o esperando una hora para la operación. Entonces el llamado es que podamos sacar como consejo, como a lo mejor como misión de este consejo en el barrio, una nueva carta solicitando al Estado de Chile más recursos para que la salud pública tenga mayor capacidad. Porque hoy día yo creo que si hay algo que tenemos al debe como país es la búsqueda de que nuestros vecinos tengan una atención oportuna, tanto física como también mental. Porque la enfermedad hoy día no tan solo es la rodilla
o la pierna, sino que en una sociedad como la que estamos viviendo, la salud mental, efectivamente estamos todos y todas afectados. Así que, señor alcalde, el resto de las calles, los motoros, yo se lo hago llegar por oficio, pero hoy día creo que son dos macro temas que nos convocan. Uno es que si es que tenemos una comunidad en colores, tenemos mayor esperanza, y otra que no tan solo es pintar fachadas, sino que vamos por una búsqueda también para que seamos más escuchados para la salud física y mental para nuestras comunidades. Eso, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Arias. Concejal, está abierta la palabra. No sé si hay más. Concejala Patricia Leiva. Bueno, primero buenos días, saludar a los vecinos y saludar a Jorge, que por ahí anda, por su solidaridad y porque pone a la disposición la sede para poder ocupar las diferentes actividades. Yo voy a acudir a la solidaridad de mi compañera Monse, porque algunos saben, yo tengo serios problemas a la vista y hoy uno de esos problemas me está haciendo una crisis más o menos. Entonces, yo le voy a pedir a ella que me lea para poder saber de qué es mi hora de incidente. Ya. Primeramente, quiero saludar a... Ayer estuvimos visitando a Teresa Muñoz, una dirigente que está trabajando con los adultos mayores y tienen un taller de yoga en silla, súper entretenido, pero un poco precario. Me contaban que ellos habían pedido, solicitaron las... siempre se me olvida el nombre de lo que se... Los MAP. Los MAP. Y los consiguieron con otra organización. Ya solicitaron a la Corporación de Deportes para que se puedan ser renovados. También saludar a la profe, que por ahí está el nombre, Mon. Paola Cornejo. Paola Cornejo, que es la que le está haciendo el taller, el taller de yoga en silla. Tratamos de participar un ratito y pudimos estar un poco calmando las pasiones de las que andamos todo el día. Así que fue muy entretenido. Creo que tengo otra cosa ahí. También quiero felicitar, en el Parque Víctor Jara tuvimos una maravilloso fin de semana, una presentación preciosa de muchos artistas locales, donde estuvimos ahí y uno de los bailes más bonitos y representativos fue el que hizo Millantún, la directora que bailó, así que quiero felicitar a Millantú por ser tan... por su excelencia en las cosas que hace. Qué bueno que pudieron tener un pequeño aporte de parte del municipio para poder hacer un viaje donde ellos están invitados y donde nos van a representar a nivel internacional. Y también al coro de niños que... de verdad se pasaron lo que hicieron, fue muy, muy bonito. Sobre todo el uso del instrumento ese, un poco rústico, pero que entre que daba risa y daba alegría escucharlo, porque nos acordábamos de la peineta cuando por lo menos yo jugué con eso. Sí, con el papel. Y creo ya. Y saludar por último a la Corporación de Deportes por lo que hizo de la zumba. Un poco lo único, mi único tema es que ¿por qué tenemos que bailar reggaetón si igual hay otra música un poco mejor que podríamos hacerlo? Alcalde, sí. Yo creo que por lo menos en mis tiempos hacíamos zumba con electrónica y era más entretenido. Entonces, saludarlo a los chiquillos, hicieron un muy bonito trabajo. Vino Rodrigo Díaz, que es el de... que yo no veo tele, entonces no caché. Pero bueno, vino Rodrigo Díaz, muy amable, y lo quiero destacar porque habían organizaciones que querían sacarse fotos con él y el tipo muy amable, se terminó su presentación y se sacó fotos con algunas organizaciones. Así que eso, gracias, Monse, por tu aporte. Muchas gracias, concejala. Bueno, la entrega de materiales para los grupos que hacen distintos talleres empieza la primera semana de abril. Los MAT, los conitos, las pelotas, todo ese tipo de cosas, la primera semana de abril ya se empieza la entrega a los talleres. Uh-huh. Concejal Yosubukil, sobre el punto. Al viaje de Millantú, no creo que le dé ni para llegar a Argentina.
Pero solicitaría, alcalde, que se evaluara de alguna manera mejorar el apoyo económico para que se cumpla de alguna manera la propuesta que tenían ellos. Lo estamos revisando. Concejal Ortiz, pide la palabra. Sí, adelante. Gracias, alcalde. Primero que nada, saludar a todas nuestras vecinas y vecinos que nos ven por este medio de comunicación, dirigentes sociales que nos están viendo en estos momentos. Saludar también al presidente y a su directiva que nos presta este espacio, a los vecinos que están acá, que es tan importante que estén acá y escuchen frente a frente lo que se están planteando acá. Así que dale las gracias por estar en este momento y en este recinto tan hermoso y que quedó linda la para que vean. Alcalde, bueno, tengo varios puntos a tratar acá, ya para que se tomen carta en el asunto. Primero que nada, vamos a empezar por casa. Ya tenemos la directiva de la Asociación de Funcionarios, están pidiendo cuándo es el pago ya retroactivo de los funcionarios que ascendieron, para que se converse con el administrador y le dé una respuesta a la directiva de la asociación sobre cuándo se podría hacer el pago, si se va a hacer después del término de pago de patente, porque estamos esperando los ingresos, para que dé una respuesta, alcalde. Segundo punto, alcalde, es el tema de la seguridad, ya, sector de Tocornal, Pintor Cigarelli, Carmen, Temi Gutiérrez, Carlos Fernández, están cometiéndose muchos delitos ya ahí hace como un mes aproximadamente. Anteriormente no pasaba eso, pero ahora está ocurriendo muy seguido. Para que también el director de Seguridad Ciudadana, alcalde, tome carta en el asunto y nuestros funcionarios que son tan eficientes se den su fuertecita por allá, porque sí tienen alta pega, pero hay que hacer un poquito más de esfuerzo. El otro punto, alcalde, es un dirigente del Club Deportivo Propa. Ya me manifestó que en una cena del año pasado se comprometió que usted iba a ver la posibilidad de una cancha de fútbol. Para que es lo que me comentó. Yo dije, ¿dónde va a ser una cancha de fútbol? Me dijo, no, pero es que él se comprometió que iban a ver y todo el tema. Pensaban donde juegan ellos, el terreno que el parque donde se está regularizando y hermoseando, posiblemente iba a ser ahí, pero sabemos que no se va a poder hacer eso. Así que eso es lo que ellos preguntaban, si había alguna opción en otro lado. También recibí una denuncia de una funcionaria contra un director, por maltrato, por grito, y actualmente está siendo atendida por un psicólogo. Para que también se tome la carta del asunto, alcalde, yo no voy a dar nombre, pero se lo voy a conversar personalmente para que se vea ese tema, o se lo mando por correo. Sí, alcalde, también tengo que vecinos y vecinas del sector de vecinal, donde está Sor Teresa, consultorio, solicitan la posibilidad, alcalde, ya, hacer alguna modificación presupuestaria, algo para poder tener oftalmología y otorrino en ese lugar, aunque sea una vez a la semana, porque tanto que lo necesitan ahí, alcalde. Ayer tuve una reunión con ellos y lo solicitaban de urgencia, porque en realidad hay mucha gente que no cuenta con la capacidad económica para pagar un particular, porque sabemos que estas especialidades son súper caras y se pide por tiempo, a no ser que lo haga particular. El otro punto, alcalde, es, tengo una madre ya de la comuna que vive en Ingeniero Mario Díaz, 322, que su hija Martina Padilla Aravena, ella es una niña de síndrome de Down y ella va a participar en Estados Unidos, en Orlando, en un cheerleader. Ya, ella cuenta con los pasajes, pero lo único que necesita es el apoyo para la alimentación y la estadía. Ya esta niña está siendo, y la madre está siendo apoyada por la Junta de Vecinos de la Nueva Las Industrias. Ya, alcalde, le voy a hacer llegar todos estos antecedentes para que podamos ver si con el Consejo podemos aportar, como lo hemos aportado con Millantú, entre otros, con 10 millones y otros temas que más adelante van a venir. Ya, tenemos, alcalde, otro problema más de una vecina que está siendo desalojada de su casa, una vecina adulto mayor, vive sola. Ya de pasaje a la Vizcacha 2455, ella se llama Ruth Aravena. Muy preocupada, ayer me comentó que no había qué hacer, se puso a llorar, alcalde. Es preocupante esta situación, no es el primero que ha pasado. Sabemos que hemos tomado carta en el asunto en varias otras situaciones donde el municipio ha pagado arriendo a otras personas y queremos ver si hay alguna posibilidad que Social se encargue de este tema. Se lo voy a hacer llegar, alcalde, por correo.
Otro punto, alcalde, también denuncia, bueno, una denuncia anónima se la voy a hacer llegar, es por un tema de venta de droga y alcohol, ya, en un sector donde tampoco lo voy a nombrar porque tiene que ser anónima, ya, y no se sepa qué, dónde y quién es el que la está haciendo, para que usted tome carta en el asunto y hacérsela llegar por escrito. Bueno, alcalde, hasta aquí llegamos. Esas son las peticiones que hacen nuestros vecinos. Gracias. Muchas gracias, concejal. Concejala Tierra Hernández. Concejala, para que pasemos, pues, como concejala Montserrat, y pasamos a... Presidente, buenos días, colegas, vecinas, vecinos. Agradecida de que nos reciban en su sector, en el territorio, en su hogar. Alcalde, tengo algunos puntos de tabla, pero, o sea, algunos puntos súper cortito. Alcalde, me estuvieron llamando en la semana vecinos de la calle Diego de Mesa, entre Yico y Pirámide, porque Aguas Andinas realizó algunos trabajos y algunos arreglos de alcantarillado, donde dejaron los escombros, no hicieron limpieza ni sanitizaron el sector. Yo me puse en contacto con el director de Desastre, ¿sí? En donde él me dice que Aguas Andinas tiene un plazo de 10 días para hacer retiro del escombro. Mi pregunta es la siguiente, ¿existe la posibilidad que como municipio se pudiera solicitar un plazo menor para poder hacer retiro? Porque 10 días creo que es mucho, los vecinos les queda mucho la tierra dentro de su hogar, me decían que dan excrementos por las calles. Entonces, ellos quieren saber si existe la posibilidad que como municipio se pida a Aguas Andinas que haga retiro de esos escombros a menor días que sean 10. También le quería comentar que acá en Juan Griego, que con ingeniero Butch, tenemos un pare que también se encuentra no visualizado por un árbol, por las ramas de un árbol. Pediría, por favor, que lo pudieran ahí despejar. También, alcalde, ayer me llegó una denuncia del ruco de Avenida Departamental con Vecinal, en donde hay mucho consumo de alcohol y de droga. Entonces creo que ya han ido muchas veces a poder hacer retiro de esa carpa que se encuentra ahí, pero las personas vuelven. Entonces ya hay que ver de qué forma se puede abarcar ya, porque ya vecinos de ahí, de los departamentos, me dicen que ya les da hasta temor poder salir a pasear a sus mascotas porque se forma un grupo grande de personas a... el consumo de droga y de alcohol. Bueno, también quiero agradecer a todos los artistas que estuvieron en la inauguración de la escultura Víctor Jara, sobre todo a los artistas locales en general, a todas las agrupaciones que se encuentran disponibles para poder participar, estar activo dentro de las actividades a nivel de la comuna. Así que quiero enviarle un abrazo y mis agradecimientos totales por siempre estar presente para participar con la comunidad. También comentarle a los vecinos y a las vecinas que ya comenzaron todos nuestros talleres de la Corporación de Deporte, que están a través de la página de la Corporación de Deporte. Hay un QR que pueden pinchar y pueden ponerse al tanto también ahí de cuáles son los talleres que están disponibles de acuerdo a las necesidades o al requerimiento de cada uno y una de ustedes. Así que los dejo invitados a que puedan visitar las páginas y que se hagan parte de estos entretenidos talleres que estamos teniendo a nivel de la comuna. Gracias, presidente. Muchas gracias, concejala. Concejala Montserrat Muñoz. Sí, primero saludar a los dueños de casa, a la Junta de Vecinos 16 de febrero, por recibirnos hoy día en este espacio. Fue muy grato al llegar ver este espacio renovado, ver cómo estaba pintada la fachada acá adentro. Se nota el cambio de hace, ¿cuánto? Un año, que esto era un lugar que en realidad no tenía tanta vida como se ve hoy día, así que agradecer la disposición a recibir a este Consejo Municipal hoy día en su Junta de Vecinos. Alcalde, solamente decir que hoy día es el 21 de marzo, es el Día Internacional del Síndrome de Down, y quiero aprovechar este espacio para pedir, alcalde, que en nuestra comuna podamos avanzar en espacios que sean amigables para las personas con discapacidades. Lo hemos planteado en diferentes ocasiones, como por ejemplo la entrada del Parque Isabel Riquelme, nuestro mismo municipio, que muchas veces el ascensor se encuentra en mal estado, no solamente para las personas con discapacidad, sino que también
para las y los adultos mayores les hace mucho más complejo el ir a hacer trámites a nuestro municipio. Y así otros espacios, el Parque La Castrina, las veredas, los paraderos, que muchas veces es súper complejo poder subir una silla de ruedas a un bus, porque por ejemplo tenemos una ciclovía que está en la mitad de la calle y que no lo permite. Y es importante que también podamos avanzar en programas y en políticas públicas que vayan en beneficio directo de nuestros vecinos y vecinas con alguna discapacidad. Quiero aprovechar también este espacio, alcalde, para saludar a quienes día a día trabajan en nuestra comuna por la inclusión, y quiero enviar un abrazo cariñoso a la Fundación Cristo Especial, que este mes cumple 20 años trabajando en nuestra comuna por la inclusión. Para quienes no lo conocen, Cristo Especial es como una pequeña teletón dentro de nuestra comuna que atiende jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, motora y física. Y solamente, alcalde, relevar el rol que cumple Cristo Especial en nuestra comuna. Cuando vemos que nadie se hace cargo de las personas en situación de discapacidad, cuando vemos que es un tema que en realidad aún es súper tabú para muchas personas, Cristo Especial trabaja desde el cariño, desde la entrega y también desde el profesionalismo, porque lo que busca hacer la Fundación Cristo Especial es entregar herramientas a las y los jóvenes que participan en ese espacio para poder desarrollarse en su vida diaria, para poder tener una autonomía, para poder tener una mejor calidad de vida. Y quiero enviar un saludo especial, antes de que me rete, al Seba, también usuario de Cristo Especial, que me pidió que le mandara un saludo en el Consejo Municipal, y que el alcalde también le mande un saludo. Saludo al Seba. Sí, el Seba también es uno de los chicos con síndrome de Down, así que enviarle un fuerte abrazo desde este Consejo Municipal. Y quiero quedarme con una frase que repite mucho la Anita Gossen, que es la fundadora de Cristo Especial y también su directora, Karen Cortés, que dice que es importante que las diferencias nos enriquezcan y que la diversidad sea la base de una sociedad más equitativa para todos y todas. Así que un abrazo enorme a Cristo Especial y espero seguir acompañándolos por muchos años más. Un abrazo a Cristo Especial y al Seba. Concejal Vialó, sí, para cerrar, sí, partir con muchas el Consejo gracias, alcalde. Como todos mis colegas, saludar a todos los vecinos que nos acompañan, darles las gracias por el espacio y la organización. Gracias a ustedes, este espacio está así, ustedes son quienes les dan vida a este espacio y hay que cuidarlo para poder tener un segundo piso, para que vamos a seguir construyendo comunidad junto a ustedes. Alcalde, en los puntos vienen nuevamente con seguridad. Lamentablemente tenemos un alza en los delitos en la comuna, entonces quería pedirle a usted o a la presidenta de la Comisión de Seguridad la posibilidad de que nos visite el nuevo mayor en un consejo municipal o en una comisión, porque yo quiero que me responda por lo menos a mí y me cuente cuál es el objetivo de dos carabineros en Patio Aulet La Fábrica. No me parece que bicicletas que nosotros compramos a carabineros, no en esta gestión, en la anterior, se estén ocupando día a día en un mall, cuidando un espacio privado, mientras los vecinos y vecinas de nuestra comuna llaman a carabineros en reiteradas ocasiones y lamentablemente no llegan. ¿Por qué lo hago con tanto énfasis? Porque los delitos han ido encrechendo y más violentos. Entiendo que usted estuvo en Varas Mena con los vecinos conversando sobre la situación que ocurrió hace un par de semanas, donde los delincuentes volvieron a buscar una moto, donde amenazando al vecino que se les cruzaba por encima, pedían su moto y la moto la tenía carabinero. Ese día varios vecinos del sector me comentaron que usted contestó el teléfono antes que todas las seguridades de nuestra comuna, entonces le doy la gracia también, alcalde, por la disposición siempre, pero tenemos ese problema, porque si invertimos 4.500 millones de pesos, como siempre lo mencionamos en este espacio, que se noten. ¿Y cómo se notan? Porque tenemos un dron. Entonces, ese dron lo estamos manejando desde Seguridad Ciudadana, lo está manejando carabineros. ¿Cuáles son los objetivos del dron? ¿Dónde está específicamente
puesto para poder ver el tema de seguridad. Siempre decimos que los vecinos denuncien, pero lamentablemente siempre yo digo también en este espacio, los vecinos se cansan de esas denuncias que lamentablemente nunca tienen algún tipo de llegar a algún fin. Para lo que sirve es para poder hacer los mapas de calor que tanto nos pide el mayor y poder hacer las rondas por esos espacios. Entonces yo creo que los vecinos de San Joaquín se merecen que Carabineros de Chile explique cuál es la dotación que existe acá, y si no en conjunto, pues, como usted con el alcalde, nosotros como concejales y nuestros vecinos y vecinas de la comuna de San Joaquín, hacer presión para una mayor dotación de carabineros, porque los vecinos de San Joaquín, lamentablemente, así como hoy día esto es un tema país, la inseguridad en cada uno de ellos está más fuerte. Entonces yo pido a usted como alcalde que pueda pedirle a la concejala Gallegos, como presidenta de la Comisión de Seguridad, que pueda citar al mayor, más que para pedirle explicaciones, porque nosotros sabemos que no tenemos potestades sobre los carabineros, pero es importantísimo que los vecinos sepan cuál es la dotación de carabineros, por qué gastamos 2 carabineros en patio de la fábrica, por qué tenemos pocas camionetas. Entonces, es información relevante que vecinos y vecinas de nuestra comuna necesitan saber, y el por qué en realidad la seguridad no llega a sus sectores. Eso, alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre el punto, concejala, para cerrar. Para que el concejal, primero que todo, teníamos un acuerdo de consejo en que cuando estábamos en terreno no citábamos a comisión. Yo respeto el acuerdo y por eso no cité hoy día. Porque yo había citado el jueves antepasado, sí, y producto de que el director de seguridad estaba con un curso, me pidió correrlo. El correrlo significaba que hoy día teníamos consejo y hoy día tendríamos que tener comisión de seguridad, pero como habíamos acordado que no vamos a tener comisión y hoy día tengo 2 en tabla, no cité. Pero esto está pauteado y está claro. Próximo jueves yo le escribo al mayor saliendo acá para confirmarlo para la reunión. Y sobre el dron, también se lo respondió el concejal Ortiz, no vamos a saber dónde está. Hoy día el dron sí, lo que puedo decir es que se encuentra, la PDI nos pidió y se encuentra ocupándolo la PDI por un tiempo para ciertas investigaciones, que se lo cedimos un momento y nosotros prontamente vamos a estar operándolo. Llevando a denunciar. Sí, eso no puede terminar. Bien, concejal Vialo. La ciudadanía en Chile ya tiene miedo a denunciar, concejala. La crisis de seguridad que lamentablemente está teniendo este país ya conlleva a que el director de la PDI entregaba las informaciones. O sea, hay una crisis política, judicial, de investigaciones y en muchos tipos. Entonces, los vecinos y vecinas lamentablemente tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque yo puedo decir que a mí me avisan de repente en la legua, Eduardo, no venga porque dicen que van a venir a allanar. Entonces, todavía tenemos ese tipo de filtraciones. Lamentablemente lo digo en este espacio y soy súper honesto. ¿Por qué? Porque los vecinos tienen miedo. Entonces, denuncia seguro, denuncia aquí, denuncia allá. Hay muchas personas que tienen miedo. Entonces, por eso le pongo el punto. Hay canales que hoy día no son de las instituciones, sino también del municipio, el cual ha estado resguardado. En la última sesión, Carabinero ha allanado 7 casas respecto al narcotráfico, esta última, que son denuncias que hemos hecho, que ha hecho este alcalde de forma personal, gracias a los vecinos que lo han denunciado. Yo ahí vuelvo a insistirle que mi celular es público, la denuncia la hago yo, pueden dirigirme a mí de forma personal, porque los antecedentes yo los entrego a mi nombre. Las denuncias contra los narcotraficantes, contra los robos, contra los asaltantes, están a mi nombre de forma personal. Yo no entiendo, debería ser el municipio, pero está a nombre de Cristóbal Labra, así que ahí lo invito a seguir denunciando, porque la verdad que hasta el momento ha dado fruto. Vamos lento, pero avanzamos. Concejal Ortiz, para cerrar. Ya, un corchete, alcalde. Sí, quiero felicitarlo, alcalde, porque sí, usted ha puesto su nombre en estas denuncias, que yo he entregado varias. Así que la gente está contenta porque se han solucionado los problemas, sobre todo el venta de droga y alcohol. Eso, alcalde. Muchas gracias. Bien, siendo las 11:03, damos por cerrada la sesión ordinaria número 29 y vamos a partir el consejo en el barrio. Vecino, ahora nos pueden solicitar la palabra para hablarle al consejo. ¿Quién tiene el micrófono? Allá. Ahí le van a entregar el micrófono para que nos podamos escuchar todo. Le pedimos que se identifique.